Gente bonita y gente cool, bienvenidos al viernes de WandaVision. El día de hoy tenemos el episodio número 7. Y bueno, vamos a verlo, ya saben que después le daré un resumen y lo que pienso y vamos a ir viendo algunos misterios sobre el capítulo. Y bueno, por lo que he visto, este capítulo dura alrededor de 40 minutos, entonces vamos a verlo y después vamos con la opinión y lo que pienso sobre este capítulo. Así que veamos este capítulo. Muy bien amigos, ya terminé de ver este capítulo y no les puedo decir que es uno de los que más me ha gustado, pero estuvo interesante, me mantuvo entretenido, pero no es de los mejores que hemos tenido en esta serie. Así que pidamos contexto, empecemos con el capítulo. Y desde un principio nos ponen de que Wanda ya está perdiendo mucho su control que tiene sobre esta realidad, ya que las cosas de que pues ella provoca están cambiando. De hecho, sus hijos ya se están dando cuenta ya que están jugando videojuegos y de repente cambian y de repente tienen el control del Wii y después de un Nintendo 64 y después unas cartas de uno. Entonces Wanda dice que pues se va a tomar el día. Este capítulo cabe recalcar que lo tenemos ambientado como si fuera la serie de Mother Family, o sea, con tipo entrevistas que rompen la cuarta pared y te hablan directamente. Hay que también aclarar de que en este capítulo nos dicen de que no confiemos ya en Pietro, de que Quicksilver no es en realidad el hermano de la Bruja Escarlata en esta serie. Hablando de Pietro, de hecho no lo tenemos en ningún momento del capítulo, hasta el final, pero ahorita hablaremos sobre eso. Visión tampoco va a tener mucha participación en este capítulo, o bueno, por lo menos compartir pantalla con Wanda, ya que él se encuentra donde quedó tirado en el último capítulo con los agentes de SWORD, que ahora es un circo. De hecho, Visión logra sacar de su trance que provoca esta realidad a la amiga que sale en la película de Thor 1. Y bueno, escapan y tienen que ir hacia la casa para que Visión llegue a su casa. Y en el camino, mientras ella le va relatando a Visión todo lo que él ha vivido, tanto la era de Ultron como en Vengadores. Regresando con Wanda, ella llama a su amiga Agnes para que cuide a los gemelos Tommy y Billy mientras ella descansa. Saliéndonos de esta realidad y yendo al mundo real, tenemos que Mónica pues llama a su contacto, que resultó ser otra agente, que le presta un megatanque para que puedan romper el campo y meter y sacar pues a todas las personas que están ahí y detener toda esta realidad. Pero como es costumbre, esto no sale bien. El tanque no puede pasar, solo se transforma a la mitad y ella decide que se va a introducir para poder sacarlo, aunque ya le habían dicho en el capítulo pasado de que como sus moléculas ya habían sido alteradas, no podía volver a entrar o casi casi iba a morir. Pero con la magia del guión, resulta que le dieron poderes, volvió a entrar al campo y ahora tiene poderes y puede ver todos los campos magnéticos de las cosas. La verdad es un poder cool. Pero ahora ya tenemos un nuevo superhéroe, porque esta persona va a aparecer en Capitana Marvel 2, entonces pues ya tenemos un nuevo Vengador. Ella llega a la casa de Wanda y Wanda le dice que qué hace ahí, que por qué volvió a regresar, y empiezan como a pelear. Bueno, nada más le dan un golpe y se dan un golpe. Pero en ese momento llega Agnes y le dice que se tiene que ir de ahí, y Agnes se lleva a Wanda. Y aquí es donde tenemos la revelación más grande del capítulo, que nos dicen que pues en realidad ya todos sabíamos de que Agnes es la bruja Agatha. Y de hecho ella nos dice que muchas cosas que han pasado en la serie, pues ella las hizo. Ella puso a Pietro fuera de la casa de Wanda. Ella también estuvo en el show de talentos. Y en este último capítulo, cuando están haciendo el formato de las entrevistas, ella se encuentra atrás de la cámara, literal como si fuera un programa de televisión, pues ella está atrás. Algo curioso que pasa aquí es que cuando tenemos el programa de WandaVision tenemos una vista así, cuadrada. Y cuando pasamos a la realidad, la visión cambia a esta forma, a una visión más como de película. Pues cuando entra al sótano de la casa de Agnes, volvemos de esta forma a esta. Esto nos podría decir que en realidad Wanda no tiene como tal poderes en esa parte del pueblo, porque aparte ya no salen sus hijos en toda la serie. Y bueno, hasta el final pues salen los poderes de Agatha y empieza a manipular a Wanda. De hecho, nos dan como un tipo de los Locos Adams, una intro en la que nos dan pues toda la explicación de las cosas que ha hecho Agatha, como ya les comenté. Este es el final del capítulo y después tenemos la primera escena post créditos en una serie, que es Mónica que va a entrar al sótano de Agnes, pero de repente llega Pietro y le dice: ¿qué haces aquí? O le dice: ¿se te perdió algo? O algo así le dice, pero no tenemos más contexto. Les digo que como tal este capítulo no fue tan revelador, más que por la parte del final. El formato me gustó, estuvo entretenido, pero aún nos deja muchísimas pues preguntas
que esperemos que se resuelvan en estos dos últimos capítulos. ¿Quién será el otro villano de la serie? ¿Qué estará haciendo Agnes? ¿Dónde estarán los gemelos? ¿En realidad nunca existieron? ¿Cómo es que Visión sigue vivo? ¿Quién es Pietro? ¿Y quién es el cameo más importante que todos han dicho que vamos a tener, que no fue Pietro, en esta serie? Otra cosa que tengo en mente es que esto nos podría dar el origen a los X-Men, ya que como pasó con Mónica, que se metió y alteró sus células, pues toda la gente que vivía en el pueblo también de cierta forma sus células ya están alteradas. Esto nos podría dar el inicio al gen mutante, o bueno, por lo menos una bien en mi cabeza. Muchas preguntas, muchas respuestas que nos tienen que dar y dos capítulos restantes que tenemos de esta muy buena serie, la verdad. Mi opinión final sobre este capítulo es que el final fue bueno, la verdad es que la trama estuvo más o menos, le daría como un 7 de calificación, pero lo importante es, ¿a ti te gustó este capítulo o no? Déjalo en los comentarios. Espero que te haya gustado este video, si es así puedes suscribirte al canal, ya que el 81% de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal, solo el 20%. Comparte este video con tus amigos para que más gente me pueda conocer, y si te gustó este video, déjale un buen like. Nos vemos en un siguiente video, mi nombre es Iván, y ya es todo lo que te quería comentar sobre este capítulo. Oh, boy.